blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Soy Diana, sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Arakido Badech en la prisión 90%. Y pues estamos en la morgue, como pueden ver y escuchar ese sonido, aparte de la melodía sad, sonido de moscas da más perturbación al ambiente. Y bueno, pues a darle duro, pues vamos a dejar, supongo, al cadáver de nuestro queridísimo abuelo, que pues ya saben, ya murió, más bien lo mataron. Bueno, pues comencemos. Nos quedamos en el guardia 7. ¡Mierda! ¡Deshazte de ese cadáver ya! ¡Joder! Este olor penetra fácilmente el cuerpo. Prisionero 68. No puedo. Porque todos esos casilleros están enterrados. ¡Como si me importara! ¡Solo tíralo al piso! A fin de cuentas, pronto llegarán los recolectores de esta noche. ¿Qué fue eso? ¿Qué habrá sido eso? En algún lugar de mi cabeza, un objeto duro como el metal se movió. Pero esa sensación se pintó instantáneamente de negro. Dejé de ayudar al prisionero que tenía miedo de proseguir y arrastré la bolsa que contenía el cadáver hacia atrás. Una mosca golpeó mi cara como si yo fuera un manjar nuevo. Ya imagino todas las moscas. ¡Itadakimasu! ¡Eva, boom! Es una imagen horriblemente divertida. El contenido de la bolsa de cadáveres que estaba siendo arrastrado, el cuello del abuelo Simón se estaba balanceando en la bolsa y de repente se oyó un sonido de un golpe en el suelo. Si siguiera vivo, probablemente le hubiera dolido. ¡Auch! Lo siento, abuelo. No me disculpo por la muerte del abuelo. Me disculpo por las heridas en el miserable cadáver que ya no siente odio ni rencor. Repentinamente me di cuenta de que no me había atado correctamente la correa cuando metí al abuelo en la bolsa. Incluso en la oscuridad pude ver la cabeza calva, el cabello áspero y la cara del abuelo sucia, mirando a través del hueco de la bolsa. Justo cuando lo estaba mirando vagamente, un prisionero que intentaba escapar al pasillo y un guardia malhumorado ya se estaban dirigiendo hacia la puerta.
Guardia 7. ¡Oh, mierda! Hacer esto es un fastidio. Joder. Ya no quiero volver a hacer algo como esto. Este es un olor incomparable. ¿Todavía hay algo más? Ante mi pregunta, el guardia se estremeció por los sonidos que se escucharon desde el patio de cadáveres. Y con una voz malhumorada dijo: Guardia 7, esta noche tengo que sacar a estos bastardos de este agujero. Hay mano de obra, pero como es medianoche, sacarlos de aquí sería un fastidio. ¿Medianoche? Mayonaka, eso da más miedo. Por el sonido de mi voz, el guardia se frustró y trató de escupir algo. Y entonces, parecía haber inhalado un olor podrido, provocando que escupiera de manera aún más irritada. Guardia 7. A medianoche vendrá una empresa de recolección. Mierda, eso es porque hay demasiados cadáveres aquí. Necesito mano de obra para hacer esto. Será un completo fastidio llevarlos a ustedes dos de vuelta a sus celdas. Prisionera 68. No quiero. Guardia 7. Bueno, podrías quedarte aquí. El guardia miró el reloj de su muñeca con burla. Y entonces, Guardia 7. Oh, faltan aproximadamente 5 horas. Es suficiente hacerlo solo. Muy bien. ¡Ey, tú! Dijo el guardia, tocando la puerta de acero. Más allá de la oscuridad, solo sus ojos burlones brillaban. Y se reflejan ante mis ojos. Guardia 7. También hay una cerradura resistente aquí. Y este lugar es más grande que una celda. Y está bien tener un amigo talentoso aquí contigo, ¿no? Bueno, hasta que vengan los otros guardias. Prisionera 68. Lo siento. Guardia 7. ¡Quédate aquí! ¿What? No protesté ni corrí hacia la puerta. Justo al lado de la bolsa para cadáveres en el suelo, me quedé quieto como ese cadáver. O sea, le dijo a Jen que se quedara aquí hasta que los huertos guardias lleguen a la medianoche. Faltando 5 horas está. ¡Qué hijo de su pelona! Ese ambiente y olor podrido que hace que los pulmones de uno se pudran con solo inhalar, y las moscas y gusanos que pican a los seres humanos vivos cubren toda esta oscuridad. Sin embargo, dentro de esta horrible realidad, sin hacer nada y sin decir nada, como si aceptara la malicia y la desgracia, permanecí quieto. Creo que ya tardó en darse cuenta, quedó en loading, cargando lo que le dijeron, ¿no? Y entonces, ¿qué hijos? Lo mínimo, déjenle la puerta abierta. Lo encerraron dentro de una jodida morgue con un montón de moscas y cadáveres. ¿Qué? Solo de imaginármelo me dio miedo. ¿Qué estaba haciendo? No sé, la neta, no sé qué estabas haciendo ya. Estando aquí, se sentía como haber sido abandonado en la oscuridad llena de cadáveres podridos y ser empujado vivo a una tumba. ¿Qué estaba haciendo antes de eso? ¿Cargando? ¿Estabas cargando tus pensamientos? Está completamente oscuro. Ya no siento nada en la nariz ni en la garganta, pero cada vez que respiro, el líquido gástrico entra rápidamente. Cuando abro los ojos, lo único que podía notar eran las moscas. No manas, desearon en la morgue. En la completa oscuridad. No puedo ver nada.
Aunque abra y cierra los ojos, todo luce igual. ¡Adiós este sonido! ¡Qué horror! En cambio, alrededor de las orejas, la nariz, la boca y la cara, una intensa oscuridad lo envolvía. Así es, en esta oscuridad que resultó ser tan espesa, yo muevo mis manos y limpio mi rostro. Pero eso no tenía ningún sentido. Así es, no podía hacer nada para deshacerse de esa oscuridad, al igual que el olor podrido que llenaba este lugar. En el aire, en esta oscuridad, me vio un hedor y un olor a podrido que atravesaba mi garganta y mi nariz como humo de fuego o algún tipo de gas. En esa misma oscuridad, un sonido como wom wom sonó. Se trataba de una ráfaga de viento, lo cual provocó que motas de polvo huelen y me golpeen en mi cara, mi cabello, mis manos y mi cuello. También muchas moscas se juntan para entrar y salir por mi ropa constantemente. ¡Guiu! ¡Asqueroso! Las moscas que disfrutaban de un banquete de un día en este centro de detención de cadáveres todavía estaban vivas y se reunían sin piedad en mi cuerpo. ¡Ay, imagínense! ¡Puras moscas que se la pasan comiendo cadáveres y te toquen! ¡Ay, no chingue! Si no hago nada, se infiltrarán en mi cabello y luego mi boca, ojos, nariz y orejas. Cuando las aplasto, se desprenden. Dame tantito. Perdonen, pero vino mi mamá a hablarme y tuve que poner pausa. Bueno, sigamos. ¿Dónde estaba? Sí, cuando las aplasto se desprende un hedor espantoso. Caminé unos cuantos pasos. Alcancé la puerta de acero que me atrapó. Deambulé y... ¡Auch! ¿Le pegó con algo? Pateé el cadáver que había sido robado por el suelo. Y mi mano tambaleante se estrelló contra un carrito en el que el cadáver había estado. Sostengo mi cabeza y me agacho. En una cueva tan llena de cadáveres podridos, quedé atrapado en la oscuridad, rodeado de cadáveres siendo comidos por una bandada de moscas gordas. Permaneciendo agachado, me aprieto a mí mismo como si quisiera esconderme detrás de mi cuerpo y hacerme lo más pequeño que pudiera. Ay, Dios. Esto se ve muy terrorífico. No manches. Esto se ve muy creepy. Loco, eso es muy loco. Ni siquiera sé cuándo vendrá el guardia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que quedé atrapado aquí? ¿Qué tan pronto podría salir de aquí? No lo sé. Este lugar está completamente oscuro. No puedo ver nada. Es como estar en un enjambre de cadáveres amontonados en un remolino. Incluso puedo imaginarlo. En la oscuridad estaba asustado y siendo golpeado por una bandada de insectos sucios y apestosos y por un olor fétido. Sintiendo que los fusibles en mi cabeza están a punto de dejarse llevar por el miedo y el odio por este mundo, decidí ya no pensar en nada. Pero... mientras dejaba escapar un grito sordo, continuaba disipando los insectos que estaban intentando colarse en mi cabello y cara. Dentro de esta oscuridad, siempre. No manches, qué miedo. Y esa imagen, vuelvo a decir que se ve muy creepy. Como que ya empieza a enloquecerse, ¿no?
Esperemos que no lo perdamos. ¡Ya! ¡Reacciona! Aguántenme tantito. Es que quiero ver algo. Ok, entonces sí. Hasta aquí lo dejamos, chicas. Sí, es poquito, lo sé, pero pues así, es que se quede así más intensa la cosa, ¿no? Váyanse a dormir con la mente de Jan, casi volviéndose loco por estar encerrado en un lugar con cadáveres y moscas. Y luego que las moscas quieran comérselo a él. Muchas moscas carnívoras. Bueno, pues antes de retirarme, como siempre, les invito a pasar a mi blog, a darle mucho amor a mi sección de podcast, a las secciones donde recomiendo mangas donde subo mis traducciones, los gameplays. También mi sección de donación, donde ya está mi cuenta de PayPal. Si gustan apoyarme algo, ya saben, puede ser lo que sea, no es obligatorio. Y ahora sí me voy retirando. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Ay, pobre Jan. Va a tener.